Hola, espero que te encuentres súper bien. Yo soy Reina. Si es la primera vez que me ves, te invito a suscribirte, a darle like a este video si te gusta. Y pues en esta ocasión les traigo una rutina desde casa para todas las personas que estamos en cuarentena, para todas estas personas que estamos como en momento de incertidumbre, de miedo. Les quiero dar un pequeño mensajito. Ya anteriormente les hice otro video acerca de esto, pero en esta ocasión quiero pues como centrarme un poco. La reflexión es que si tú que estás en casa, estás llorando, estás depresivo, estás con ansiedad, estás como ya quiero salir, piensa un poco qué estás haciendo con tu vida, qué estás haciendo en este momento para ser una mejor persona. Y yo sé que muchos decimos, pero esto no tiene nada que ver porque este virus, no sé, lo trajeron los chinos, fue creado por estas personas para matar gente de un sector pues ya bien establecido y demás. Pero no, o sea, piensa independientemente si este virus es creado o no, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué el planeta necesita respirar, respirar de nosotros, de tanto daño que le estamos haciendo al planeta? Entonces, pues piensa qué estás haciendo para que esto pues no siga, ¿no? Para que sea, pues seas una mejor persona tanto para ti, para tu familia, como para la sociedad y el planeta. Y hacer algo desde casa. Puedes estar ya frustrado de tener que, pues, no hacer como, pues, a lo mejor los que estamos haciendo, pues, home office o estudiantes desde casa y todo eso, no es como, ay, no pasa nada, porque pues sigues haciendo tus cosas, pero las personas del sector salud que no pueden, que tienen que estar ahí día a día estando, pues, en la lucha, ¿no? En la lucha con todos los pacientes, piensa un poquito en lo que estás haciendo tú y pues te dejo como pensando en que debes de hacer pues algo mejor para ti, ¿no? Y pues, o sea, no de lado dejando pues todo botado de que, ay, pues voy a ver, no sé, una serie de Netflix y comer y todos los días lo mismo. Mejor dedícate, planea, organízate, haz una agenda donde todos los días puedas hacer todas tus actividades que tienes que hacer como, no sé, madre, hija, trabajadora, lo que sea. Pero además, dale un tiempo para ti, para tu salud, para reflexionar, para estar bien contigo misma y también con la alimentación, no la dejes. Y bueno, después de esto, ya les puedo decir que vamos a comenzar. Les traigo un video de una rutina desde casa, está súper fácil. Yo sé que somos muchos los que estamos ya como que queremos salir a correr, queremos salir al aire, pero bueno, en este caso no se puede y hay que pensar positivo. Desde casa podemos lograr muchas cosas y pues bueno, lo único que necesitas es, en este caso voy a ocupar una cuerda, pero no necesariamente, puedes irlo haciendo poco a poco. Si tienes, no sé, una casa con un amplio territorio, pues de que correr para hacer tu cardio o cosas así. Les voy a dar como pues varias alternativas. En esta ocasión tengo unas pesas, pero bueno, también puedes ocupar unas botellas de agua y pues nada, podemos comenzar. Te invito a que te quedes a verlo y hacerlo porque pues nunca es tarde para empezar. Si es la primera vez que vas a empezar, inicia poco a poco. Este entrenamiento creo que no es tan complicado, lo podemos hacer todos poco a poco, pero bueno, empezamos.
45 segundos, iniciamos. Thank you.
Parte 2 en la descripción. No olvides continuar con el entrenamiento. Ya casi lo logramos.